Estamos ahorita, pues, van a ser 980 jóvenes, ya confirmando 980 jóvenes que vamos a recibir para este ciclo escolar. Ahorita, ya los papás de familia hicieron el pago, ya entregaron papelería, pero claro, siempre lo que buscamos es tener la oportunidad para aquellos jóvenes que no se han inscrito o que quieran acercarse, pueden hacerlo. Nosotros podemos solicitar más fichas para poderles autorizar y que puedan ser candidatos, porque ahorita es el proceso de candidatos, ya que el examen se presenta en el mes de mayo. Sí, y ya es ahí donde está la selección de los jóvenes que serían alumnos de nosotros para el ciclo escolar 2019-2020.